10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viniste del cielo, me amaste, todo dejaste, viniste a salvarme, tu vida entregaste, me amaste, para que yo viva, viniste a salvarme, y ahora libre soy. Por tu camino voy. Si yo creo en Cristo, Él me vino a salvar. Si yo creo en Jesús, confiaré en Cristo, siempre lo seguiré. Mi confianza en Él está. Viniste del cielo, me amaste, todo dejaste, viniste a salvarme, tu vida entregaste, me amaste, para que yo viva, viniste a salvarme, y ahora libre soy. Por tu camino voy. Si yo creo en Cristo, Él me vino a salvar. Si yo creo en Jesús, confiaré en Cristo, siempre lo seguiré. Mi confianza en Él está. Clap, clap, clap con las palmas. Sí, sí, hay que cantarlo. Clap, clap, clap con las palmas. Y creo en ti, creo en ti, creo en ti. Yeah. Si yo creo en Cristo, Él me vino a salvar. Si yo creo en Jesús, en Él está. Clap, clap, clap con las palmas. Sí, sí, hay que cantarlo. Clap, clap, clap con las palmas. Y creo en ti, creo en ti, creo en ti. Clap, clap, clap con las palmas. Sí, sí, hay que cantarlo. Clap, clap, clap con las palmas. Y creo en ti, creo en ti, creo en ti. Hola niños, ¿cómo han estado? Me da mucho gusto saludarles de nuevo ahora en este domingo, donde ya podemos reunirnos en el estacionamiento de la iglesia. Algunos ya se pueden bajar de su carro, otros seguimos desde casa viéndonos, pero aún así me da mucho gusto. Así también me da mucho gusto saludarte los sábados y ver que estás haciendo tus manualidades. Muy bien, me encanta que sigas aprendiendo de Dios, porque eso es tener fe. Y el día de hoy vamos a aprender mucho de eso, aprender acerca de la fe, cómo confiar en Dios por sobre todas las cosas, aun cuando veamos cosas imposibles, aun cuando veamos milagros. Los milagros son un testimonio enorme de que Dios es grande y de que Dios es fiel. Pero por sobre todas esas cosas, primero hay que creer en Dios, primero hay que creer en Dios. Por eso, vamos a ver el día de hoy cuál es la verdad central de nuestro estudio, así como el objetivo. ¿Qué es lo que queremos alcanzar el día de hoy? Vamos a ver cuáles son. Versículo para memorizar. Lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 50. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo.
Verdad central. Creemos en Jesús porque es Dios y no por los milagros que hace. Objetivos de la lección. Objetivo número 1. Explicar los hechos sobresalientes de la historia. Objetivo número 2. Reconocer que en ocasiones los milagros se hacen para que las personas crean en Dios. Objetivo número 3. Aceptar que no es necesario ver milagros para seguir confiando en Jesús. Claro, no hay nada más grande que la fe en Jesús y tener en el corazón el saber que Jesús es Dios. No nada más por los milagros que Él hacía, sino porque Él es el Hijo de Dios, Él fue el enviado de Dios a la tierra. Pero para ver una historia que nos dé toda una información acerca de esto, vamos a ver esta historia, cómo Jesús sana a las personas, pero la fe que tienen las personas en ellos es lo que mueve el poder de Dios. Vamos a ver esta historia, sé que te va a gustar. Hola, soy Fabi Sirven y hoy te quiero contar la historia de cuando Jesús sana al hijo de un noble. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Y cuando Jesús llegó a Galilea, los galileos, ¡es Jesús! ¿Jesús? ¡Sí, sí! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Rápido! ¡Avisen a todos! ¡Ha llegado Jesús! ¡Ha llegado el Maestro! Así, los galileos recibieron a Jesús, pues ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén y también en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Estando pues Jesús en Caná de Galilea, justo lugar en donde había transformado el agua en vino, había un hombre en Capernaum, un oficial del rey, y este había escuchado que Jesús estaba en Galilea, así que vino rápidamente, pues su hijo estaba enfermo. Llegando allí, en donde estaba Jesús, se abrió paso entre la multitud y le rogó a Jesús: Señor, desciende conmigo. Por favor. Mi hijo está a punto de morir. Jesús le dijo: si no ven prodigios y señales, no creen. Este hombre insistía: Señor, te lo ruego, desciende conmigo antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el noble, al escuchar las palabras de Jesús, creyó y se fue. Al siguiente día, cuando este noble descendió para llegar a su casa, salieron a su encuentro sus siervos. Estos querían darle la maravillosa noticia. Y llegando, ¡tu hijo vive! ¡Tu hijo vive! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Tu hijo vive! Y el noble, sí. Y díganme, ¿a qué hora es que comenzó a sanar? Ah, pues,
Ayer, a la hora séptima. Sí, a esa hora se le pasó la fiebre, ¿verdad? Sí. Entonces el noble entendió que justo esa era la hora en que Jesús le había dicho: ve, tu hijo vive. El padre creyó en Jesús y junto con él toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta es la historia de cuando Jesús sana al hijo de un noble. Nos vemos la próxima. Y claro, Jesús te ama mucho. Es muy bonita esta historia donde nos hacen ver cómo con la fe que tuvo esta persona que era influyente, una persona muy importante, llegó con Jesús y la fe que le tuvo en Jesús fue suficiente para que su hijo fuera sano. Eso es tener confianza, ¿sí? Y a Dios le agrada cuando tú y yo tenemos confianza en Él. La confianza es algo que puso adentro de nosotros para no tener temor exactamente. El temor es lo contrario a la confianza. Vamos a entender también como la confianza como la fe. La fe es cuando estamos seguros de que algo va a pasar. Y estamos tan seguros, esa seguridad se llama confianza. Pero cuando no tienes confianza en tu corazón, estás temeroso. Bueno, a Dios no le agrada eso porque Dios ya venció y ya conquistó por ti y por mí. Él lo que quiere en nosotros es que tengamos confianza. Y hay gente que es temerosa, que le da miedo a hacer las cosas, que no se cree capaz de poderlo hacer. Pero Dios ya puso confianza en nosotros. Les voy a poner un ejemplo de lo que es confianza en este video. Espero te guste, va a estar muy divertido. ¡Son! ¡Eso es lo importante! Gru ya no era genial. Hace 20 años, los mejores alumnos de China estudiaban en la célebre Academia de Kung Fu Lidai. Y la mejor de todos era Mei Ling. Podía soñar a todos. Gruya estaba ahí, como conserje. ¡Gruya! Las audiciones a estudiantes serán en una semana. ¿En serio? Gruya soñaba con ser estudiante. Este sitio debe estar listo. Pero creía que era muy flaco. ¡Gruya! ¡Ponte a barrer! La vida de los alumnos era dura, pero la de Gruya era peor. ¡Guau! Wow. ¡Gruya! ¡Eres increíble! ¿Yo? Deberías audicionar para la escuela. No, ¿cómo crees? Es una locura. No. Bueno, no sabrás si no lo intentas. Si Mei Ling lo creía, tal vez debería tratar. Y a diario después del trabajo, Gruya se entrenó para las audiciones. ¡Ay, ay, ay! Llegó el día de las audiciones. Lo único que tenía que hacer para entrar era tomar la bandera roja. ¡Cosa fácil! ¡Fácil, pero imposible! ¡Ay, mamá! ¡Qué vergüenza! ¿Nadie pudo conseguirlo? Espere, falta uno. Hola, amigos. ¿Gruya? ¡Sí! ¡Con esas patitas! Mis patas flacas nunca me lo habían mencionado. ¿Qué tal? ¡Gruya! Ya que estás aquí, empieza a limpiar. En verdad, lo siento. No te preocupes. No pasó nada. ¡Gruya! ¿Qué esperas? ¡Hay dientes por todos lados! Está bien, en serio. Si buscara un adjetivo, sería bien. Está bien. ¡Gruya! ¡Cuidado! Ahora sal de ahí despacio. Pero Gruya no se movió. Oh,
Y entonces Gru ya sintió algo nuevo. ¡Confianza! La sintió desde la palma de sus pies flacos a la punta de su pico. ¡Hasta su sombrero sentía confianza! ¿Ya ven? Deberían verse en el espejo de Gruya, que ella no creía que era genial y que fue genial hasta que se dio cuenta que no era y sí era cuando fue. Espero que vayamos entendiendo un poco más qué es eso de tener confianza en nosotros mismos. No creer que yo lo puedo hacer todo por mis propias fuerzas, sino que, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Jesucristo vino a la tierra no nada más para hacer milagros, hizo muchos milagros. Tú y yo ya hemos visto algunos de estos en la clase. ¿Te acuerdas cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná? Ese es un milagro, fue el primer milagro que hizo. Pero hizo otros tantos, resucitó a muertos, sanó enfermos, hizo muchos milagros. Pero ese no fue el propósito de Jesús para venir a la tierra. Jesús vino a la tierra para morir por ti y por mí, para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios. Ese fue su propósito. El propósito de Jesús es que nosotros tengamos confianza, que tengamos fe. Que tengamos fe en que Él es el único y verdadero Hijo de Dios. Y por eso mandó a su Espíritu Santo, que ya hemos hablado también del Espíritu Santo, para que moren dentro de nosotros. Entonces quiero recordarte, fe es tener confianza en aquello que no podemos ver. Entonces hay cosas que a veces no podemos ver, pero cuando lo vemos a través de la fe, las cosas se pueden ver. Esa es la confianza. Y algo así vamos a hacer en nuestra manualidad. Vamos a hacer nuestra manualidad. Espero te guste, que le tomes fotos y que también, ya sabes, la platiquemos el próximo sábado que nos podamos ver o que veas a tus maestras. A veces no estoy yo, pero van a estar tus maestras. Y que platiques cómo te fue con la manualidad y cómo Dios te muestra a través de la fe todo de lo que es capaz en nosotros. Gracias a Dios. Vamos con la manualidad. Nos estamos viendo. Bye. ¿Qué tal, niños? Vamos a hacer nuestra manualidad. Para ello, vamos a ver qué material vamos a ocupar. Vamos a ocupar una hoja negra. Y puedes conseguir un pedazo de foamy blanco, pequeñito. Otro del color que gustes, puede ser la hoja que guste. Yo agarré foamy porque tengo de este. Vamos a ocupar también una hoja blanca. Vamos a ocupar, yo tengo estos que se llaman protectores de hoja. Tú puedes hacerlo en una bolsa de plástico transparente. Nos va a funcionar igual. Vamos a ocupar tijeras. Yo voy a ocupar marcador café y amarillo, pegamento y un lápiz. Bueno, es un lapizote, pero vamos a ocupar un lápiz para hacer un solo trazo. Entonces, vamos a empezar con esto. Sígueme. Primero aquí, en nuestra bolsa transparente o en nuestro protector de hojas, voy a ocupar mi plumón café y voy a trazar, aunque no se nota mucho, no importa, voy a trazar una cruz y aunque no se note mucho, voy a tratar de darle un poco de color, aunque este se pierda un poco. No tiene que quedar totalmente pintado. Se está perdiendo un poco, pero esta es la idea. Ahorita vas a ver por qué. Y alrededor, yo le voy a poner sus destellos amarillos como si fueran los destellos del sol. No se alcanzan a ver, pero ahí están.
Te voy a mostrar que ahí están. Aunque esa no es la finalidad de la manualidad, pero te voy a mostrar que sí están ahí. Aunque no los alcances a percibir ahorita ahí, sí los vamos a ver. Aquí están. Bueno, no le toques porque la pintura se puede esparcir. Vamos a dejarlo en un lado donde nadie lo pueda tocar. Siguiente paso. De tu foamy vamos a agarrar un pedazo como si fuera equivalente a 2 pulgadas. Vamos a cortarlo. El foamy se corta muy rápido y muy fácil. Pero no necesitamos un pedazo tan grande. Vamos a cortarle un poquito más. Porque esto es todo lo que necesitamos. Este. Siguiente, vamos con nuestro foamy color blanco. Y vamos a cortar un cuadro un poquito más. Un rectángulo un poquito más grueso de el ancho de nuestro color azul. Mira, este es el azul. Vamos a cortarlo apenas un poco más ancho. ¿Sí? Y así. Este lo vamos a poner de aquí. Y a este vamos a ocupar este pedacito que nos quedó. Vamos a tratar de redondearle las puntas para que quede como si fuera ovalado. Más o menos así. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Vamos a pegar nuestros foamies. En este día yo no traigo mi pistola de silicón, que es lo más recomendable, pero puede ser con cualquier tipo de pegamento, no importa tanto. Pegamos este aquí y vamos a pegar aquí arriba el otro pedazo de foamy. Vamos a dejarlo así más o menos. Ahora vamos a dejar este aquí tantito porque vamos a ocuparlo y vamos a ocupar nuestra hoja blanca y solamente para tomar una medida. Más o menos a esta altura, a este ancho, vamos a trazar hasta la otra orilla una línea de este lado. Y lo mismo hacemos con el otro lado. Ya quedó trazado, vamos a dejar que se seque nuestro foamy también donde nadie lo toque. Vamos. Paso siguiente, ya que está este así, vamos a recortarlo. Va a quedar de esta manera. Vamos a tomar nuestro protector de hoja o nuestra bolsa y vamos a poner dentro una hoja negra. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra manualidad? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando durante la clase acerca de la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve. O cuando estamos seguros de algo, aunque no lo podamos ver, estamos seguros, estamos confiando en Dios de que las cosas van a pasar como Dios quiere que pasen. Eso es tener fe. Pero hay veces que nosotros andamos en plena oscuridad, que no podemos ver las cosas como en verdad son porque no tenemos fe. Es como si tuviéramos una lámpara. Con tu imaginación, esta es una lámpara, esas que ocupamos para estar alumbrando cuando está oscuro. Entonces, tenemos una lámpara, pero está apagada. No nos sirve de mucho si está apagada. Entonces, para que esta funcione, nosotros tenemos que hacerla funcionar. ¿De qué manera?
aquí, en este botón. Yo le puse la palabra fe. Hay que activar la fe. Hay que activar la fe para que nos llegue la luz, para que podamos entender qué es lo que tiene Dios para nosotros. ¿Te acuerdas de esta hoja que recortamos casi como un triángulo? Pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la orilla vamos a ponerle pegamento. Y se la vamos a poner aquí a nuestra lámpara. Como si fuera un rayo de luz, exactamente. Cuando yo activo mi fe, entonces puedo darme cuenta de todo lo que Dios tiene para mí. Cuando yo activo mi fe, me doy cuenta y puedo darme cuenta y descubrir que Jesucristo es Dios y que siempre está presente ahí. Hay momentos en que creemos que Él no está y parece ser que todo está difícil y todo está oscuro, que no tenemos alguna ayuda o algún remedio, pero si activamos nuestra fe, nos vamos a dar cuenta de que Jesús es Dios y Jesús está ahí siempre. A Jesús no lo seguimos por los milagros, sino porque es el Hijo de Dios. Él vino a darnos vida eterna y vino a enseñarnos el camino para llegar al Padre. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos nuestra fe y podemos ver a Cristo, a Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Entonces, esta es nuestra manualidad del día de hoy. Activamos nuestra fe, entonces la luz de Jesús nos permite ver toda su grandeza y todas sus maravillas, porque Él es Dios, Él es Rey. Él murió por ti y por mí para darnos vida eterna. Entonces, hoy aprendimos eso. Cuando esta persona, este señor, estaba triste, angustiado y preocupado porque su hijo estaba enfermo, él llegó a los pies de Jesús y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Entonces Jesús obró un milagro por la fe de este hombre que llegó a Jesús y le dijo: salva a mi hijo, cúralo de esa enfermedad que lo tiene ahí, que le va a causar la muerte. Él pensaba que no había remedio ya para su hijo, pero activó su fe en Jesús, y su fe en Jesús le llevó a descubrir que Jesús es Dios y hace grandes maravillas. Espero te haya gustado tu manualidad. Recuerda, tómale foto, súbela a Facebook, o también preséntale el próximo sábado que nos vamos a ver. Preséntala y dinos qué te pareció y qué entendiste de esta lección. Me da mucho gusto saludarte. Ah, pero espérame, estamos viendo los milagros, ¿verdad? Pues te dejo con un cuestionario de milagros. Dios te bendice. Bye. Hola, queridos hermanos del Escuadrón de Oración. Dios les bendiga a todos. En el día de hoy queremos comenzar con una serie llamada Los Milagros de Jesús. Recuerda no hacer trampas y responder sin la Biblia, y sin más vueltas, comencemos. Número 1. ¿En qué lugar Jesús convirtió el agua en vino? A. Cesarea. B. Judea. C. Nazaret. Y D. Caná. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D, Caná. Según Juan capítulo 2, versos del 1 al 12, Jesús convirtió el agua en vino en Caná. Número 2. ¿Cómo se llamaba el ciego que recibió la vista en Jericó? A. Bartimeo. B. Zaqueo. C. Matías. Y D. Simón. No olvides que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra A, Bartimeo. Según Marcos 10:46, Bartimeo fue quien recibió la vista en Jericó. Número 3.
¿Cuántos años tenía la hija de Jairo cuando fue resucitada por Jesús? A. 9 años. B. 13 años. C. 12 años. Y D. 14 años. Recuerda que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra C, 12 años. Según Marcos capítulo 5, verso 42, la hija de Jairo tenía 12 años cuando fue resucitada por Jesús. Número 4. ¿A qué animales fueron arrojados los demonios que atormentaban el endemoniado gadareno? A. Vacas. B. Cerdos. C. Leones. Y D. Perros. Y el tiempo comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra B, cerdos. Según Lucas 8:33, los demonios fueron arrojados a los cerdos. Número 5. ¿A cuántas personas Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces? A. 7,000. B. 5,000. C. 9,000. Y D. 3,000. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra B, 5,000. Según Marcos capítulo 6, versos del 38 al 44, Jesús alimentó 5,000 personas. Y ahora la pregunta experta. Número 6. ¿Qué palabra aramea dijo Jesús cuando sanó a un sordo mudo? A. Elit, elit. B. Talita kumi. C. Efata. Y D. Abba. Y el tiempo comienza ahora. Recuerda que la pregunta modo experta debes de responderla ahora en los comentarios de este video. Número 7. ¿Cómo se llamaba la ciudad en que Jesús resucitó el hijo de una viuda? A. Belén. B. Capernaum. C. Betania. Y D. Naín. Recuerda que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D, Naín. En Lucas 7 del 11 al 15 encontrarás la respuesta. Número 8. ¿Por cuánto tiempo la mujer del flujo de sangre padeció de esta enfermedad? A. 12 años. B. 14 años. C. 16 años. Y D. 10 años. Y el tiempo comienza ya. Y la respuesta correcta es la letra A. 12 años. Según Lucas 8:43, esta mujer padeció de esta enfermedad por 12 años. Número 9. ¿En cuál de estos estanques Jesús envió al ciego de nacimiento a lavarse? A. Gabaón. B. Meriba. C. Siloé. Y D. Betesda. No olvides que tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra C. Siloé. Según Juan 9:7, Jesús lo envió al estanque de Siloé. Número 10. ¿Cómo se llamaba la ciudad en la que Jesús resucitó a Lázaro? A. Galilea. B. Betania. C. Jerusalén. Y D. Capernaum. Tienes 5 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra B. Betania. Según Juan capítulo 11, verso 18, Jesús resucitó a Lázaro en Betania. No olvides comentarlo cuántas preguntas respondiste y en qué posición te encuentras. Si respondiste 3 preguntas, lees la palabra muy poco. Si respondiste 5 preguntas, lees la palabra semanar. Si respondiste 7 preguntas, lees la palabra interdiario. Y si la respondiste toda, lees la palabra diario. Así que muchas felicidades. No olvides compartir este test con tus amigos de la iglesia u otros para ver qué tanto conocen o saben de la palabra de Dios y en qué posición se encuentran ellos.
¿Qué tal tu manualidad? Espero que te haya gustado. A mí me gustó mucho cuando pudimos ver a través de la luz de la fe cómo Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, nos vemos pronto. Cuídate. Mandas fotos. Bye. Niños, pueden ver las clases en YouTube o Facebook. Oh, and don't forget to do your Sunday school work.